Hay paseo lento y paseo rápido. Se tocó ahora era un merengue, un poco más alegre, a 6/8. Ya una puya, bueno, una puya es palabras mayores en el vallenato. El paseo, el show, la puya y el merengue vallenato.
Son aires que se diferencian por su particularidad, ¿no, Manny? Sí, bueno, entonces vamos a hacer digamos las estructuras básicas para diferenciar un poco el son y el paseo. Generalmente la guacharaca no determina nada. En este caso esto es una huira dominicana, ¿no? Esta es una huira, no es una guacharaca, pero bueno, hoy tocó aquí como el maestro. Entonces la caja va a ser un patrón diferente en el son y en el paseo. Entonces vamos a hacer un paseo y luego hacemos un son. Paseo. También que en Cuba lo tiene el danzón, tan, 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 tan. Incluso la cumbia también tiene eso. Vamos a hacer ahora un son, va acentuando los tiempos fuertes, o sea, el primero y el tercero. Vamos en compases cuaternarios, ¿ok? O sea, los segundos y los cuartos. Bueno, estos son asuntos ya técnicos, pero como esto es algo musical, la guacharaca no determina nada. Generalmente el son es lento, pausado. Nunca van a encontrar un son pues a millón, ¿no? El merengue ya está en 6 octavos, más alegre. Sí, estamos hablando de, cuando me refiero a 6 octavos, es métrica, ¿sí? Entonces vamos a hacer un patrón de merengue. Entonces rápido, en agónica, en velocidad, de estos 4 estilos que hay en el vallenato. En el año 72, aquí ha venido, vive aquí en Bogotá un señor, ustedes lo conocen, Pablo López, uno gordo, él, casi canoso, de los hermanos López, de la dinastía de los López, vive aquí, no sé, ha llegado mucho acá. Se atrevió, o sea, él hizo algo que, claro, el festival dijo, toquen merengue, puya y son. Él hizo algo, o sea, se atrevió a romper los parámetros del vallenato. Hizo un solo de caja, solo, ustedes saben lo que es un solo, ¿no? Influencia del jazz norteamericano. Un solo es un open, o sea, donde un músico hace de unas destrezas, hace un solo, ¿de acuerdo? Él lo hizo sin, exponiéndose a que lo descalificaran, ¿de acuerdo? Entonces, en la puya hay una sección que se llama open en inglés, o solo. El guacharaquero hace un solo, o sea, estos instrumentos paran y cada uno hace un solo, ¿de acuerdo? Y hace un llamado, tan, 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 digamos como un cue, algo así en inglés, ¿sí? Y entra en el conjunto. En cualquier concurso vallenato, ¿no? En donde hacen un solo de caja, un solo de acordeón, y inclusive un solo de acordeón, un solo de guacharaca. Pero yo diría lo que tú dijiste ahora, la guacharaca es un simple acompañamiento de los instrumentos. Porque hay los que llevan la pauta en ese aspecto, es el acordeón y la caja de timbre. La caja de timbre. La guacharaca también. No trasciende, pero como se equivoca. Y la fricción, ¿no? Algo así como en la cumbia, las maracas o el guache, que se quedó. Sí.